Un momento de reflexión y análisis. El Enfoque. El viernes pasado, un tribunal de Brasil rechazó liberar a los exdiputados y exfuncionarios panistas Sergio Guren y Rafael Medina, y a otros dos fulanos que andaban ahí con ellos. Están acusados de abuso sexual y lesiones, y ya antes les habían negado la libertad condicional. O sea que los dejaron otro ratito ahí en la cárcel, en tanto se decide si son culpables. La pregunta obligada es, fíjese, ¿cuánto tiempo cree usted que estos politiquillos hubieran estado en la cárcel si el presunto delito hubiera ocurrido aquí en México? Y no porque fueran panistas, sino porque son políticos, la nueva aristocracia mexicana, claro. Ya sabe, a nosotros nos toca portarnos bien, porque aquí o en Brasil nosotros cerca estamos tambo. Aquí no nos dicen, oiga, permítame, no, vas al tambo. Y aunque seamos inocentes, ahí vamos a parar. ¡Ojo! ¡Mucho ojo!